del Señor. Y luego que nuestro hermano José tenga una lectura de la palabra, que nos bendiga con una lectura de la palabra. Eduardo, me le dice ahí a José por una lectura. Hermana Marta, vamos a orar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios en esta hermosa y preciosa mañana, aleluya. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios se movía entre las aguas en el principio? Cuando Dios habló, cuando Dios por su palabra hizo todo. Pues yo quiero decirte, aleluya, que voy a compartir contigo lo que el Señor me daba. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como en el principio, hoy se está moviendo en tu corazón y en el mío. Así es que en esta hermosa mañana, aleluya, te voy a pedir que compartas conmigo la oración. Aleluya. Vamos a conectarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios en esta preciosa mañana, Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, aleluya, porque tú has sido fiel, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible. Aleluya. Hoy, Señor, nos hemos levantado con un corazón, Señor, mi Dios, aleluya, de adorador. Un corazón, Señor, mi Dios, para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho. Aleluya. Desde el principio hasta el final, Señor, mi Dios, ten tú el control, el dominio absoluto, Señor. Que a través, aleluya, Padre, de los cánticos, vidas sean tocadas, Señor amado, aleluya. Mira lo que se están preparando en su hogar. Mira los que vienen de camino, Señor. Aligera sus pasos, Padre. Pero sobre todo, Señor, su corazón, Señor, aleluya, Padre. Porque del corazón mana la vida, aleluya. Si tú tienes un corazón sincero, humilde, aleluya, ante Dios, Dios se glorifica en tu vida, aleluya. Yo voy a compartir esto rapidito. El jueves pasado, yo fui a un lugar, se lo compartí a Josué, y no tenía en mi mente, entré a este supermercado a comprar algo, y esta muchacha estaban con unos cuchillos, unas cosas, como unas rifas y eso, y me para, me detiene. Yo doy mi nombre, mi número de teléfono, y me fui. Y ayer me llamaron, me gané los cuchillos. ¿Qué tal? Yo no esperaba eso, gloria a Dios, aleluya. Pero lo más grande es que nuestra hermana Luna estaba y ella pensaba que molestarme diciéndome que se había ganado los cuchillos. Y a ella la estuvieron llamando primero que a mí, porque ella me dijo, fue de esta llamada, fue de esto, porque decía Trujillo, Puerto Rico. Y yo pues, pero mire, gloria a Dios, aleluya. Eso a mí me dio una enseñanza, que no todo lo que tú ves, aleluya, gloria al Señor, tienes que reprender. Porque ¿sabes qué? Aleluya, eso está dentro de ti, esa convicción. Así que el Señor hoy te dice, aleluya, prepara tu corazón porque hoy me voy a mover en él. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a darle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermano José, vamos a la lectura de la palabra del Señor. Hermano, que el Señor te bendiga. La palabra se lee en el Salmo 4, que dice, responde, clamos, oh Dios, mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste enchanzar. Misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo veréis mi honra e infamia? Amaréis la verdad y buscaréis la mentira. Sé pues que Jehová ha escogido espiadoso para sí. Jehová oirás cuando yo a él clamaré. Témblanos, pequéis. Meditar en nuestro corazón, entrando en vuestra calma, callar. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién mostrará el bien? Alzar sobre nosotros a Jehová, a la luz del rostro. Te diste alegría a mi corazón, mas es cuando andaba en su grano y su monto. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. ¿Cuánto puedes dar? Sea lo más fuerte al Señor. Ese es tu primer aplauso en la mañana. Y dile tú. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande
díselo al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo, Luz. Levanta tu mano y dile: tu fidelidad es grande. Por eso estamos aquí. Tu fidelidad, dice el Estefaní, incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, por eso estamos aquí. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es como tú, bendito Dios. Cierra tus ojos y adora. Grande es tu fidelidad. Cántalo a viva voz hasta que lo sienta. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Como tú, como dice, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí. Y dice, pa, dile ahí con la clave, ahí José, está, en rey, ahí mismo, síguelo ahí, síguelo ahí. Y decimos, ¿cómo le dice? Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor, tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia me enseñó el camino que Cristo guardó para mí. Tu misericordia me ha enseñado a mí. Tu misericordia me enseñó a vivir. Tu misericordia
que Cristo guardó para mí. Oh, dice. Hay un coro que dice: aleluya. En el cielo se oye si en la tierra se canta. Cógelo sol mayor a ver. En el cielo se oye y en la tierra se canta. Déjate ver. ¡Santazo! Ese tono está muy alto ahí, pero vamos a seguir gozándolo en el Señor. Vamos a cantar Jerusalén, Jerusalén. ¡Qué bonita eres! El pendrive está ahí. Calle de oro, Erika. Mar de cristal. Mira, ahí está el pendrive, pero no te lo lleves, que te está lo ya. ¡Qué bonita eres! Calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido. Dice la Stephanie, si no hubiera sido, si no hubiera sido, mi alma, si no hubiera sido, mi alma, si no hubiera sido, ahí está con la de este, está con la de este, Silvia dice. Es menor, a ver, dice. Sátúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Y déjame sentir aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir aquí en mi corazón. Y déjame sentir, Eli, aquí en mi corazón, Señor. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Y ríos de agua viva siento correr por mi ser. Y Él está aquí. Y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo de Israel. Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Y río de agua viva haciendo correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Y río de agua viva haciendo correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Y Él está aquí, Él está aquí. ¿Tú te acuerdas de este? Una lágrima cayó del cielo
Jesús estaba llorando, una lágrima cayó del cielo. Jesús estaba llorando, enseguida le pregunté, ¿por qué llora Jesús amado? Enseguida le pregunté, ¿por qué llora Jesús amado? Yo lloro porque mi pueblo no sabe lo que me ha tocado. Yo lloro porque mi pueblo no sabe lo que me ha tocado. Por su vida yo di mi vida y por mi sangre fueron curados. Por mi vida yo di mi vida, por su sangre fueron curados. Y río de agua viva siento correr por mi ser en la presencia del Santo de Israel. Y río de agua viva siento correr por mi ser en la presencia del Santo de Israel. Dígalo. Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Jehová le dijo a Moisés de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés de allá arriba de lo alto. Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás que cómo se hace eso. Y tú te preguntarás que cómo se hace eso. Y Jehová te contestará echándole leña al fuego. Y Jehová te contestará echándole leña. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Óyelo bien, ¿cuántos dicen amén? Y a su nombre, échale leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Qué aplauso más guajero en esta mañana, mi hermano. Aplauda al Señor con gozo, con alegría. No hay nada más. Servirle a Dios. Yo decía ahorita en la X que nosotros le servimos a Dios y ese gozo del Señor siempre está en nosotros. He visto gente que le sirven a Dios y tienen años sirviendo a la vida y no parecen cristianos. Usted lo ve como amargado, aburrido, con cara de guanajo. Y tú dices, ¿pero por qué? O sea, nosotros podemos tener batalla, podemos tener lucha, pero cuando tú descubres que Dios está en ti, sabes que el que está en ti es mayor que está en el mundo. Y sabes que la Biblia dice que para Dios todo es posible. Y que Él irá delante de ti, enderezará lugares torcidos. Es decir, que tú te levantas, siempre va a venir un pensamiento de derrota que va a querer como anidarse. Pero tú lo reprendes y tú te levantas, te sacudes. Y tú dices, pero ven acá, ¿por a quién yo le sirvo? Si Dios está en mí, Dios es más grande que mi enfermedad. Dios es más grande que mi dolor. Dios es más grande que mis errores. Por eso que dice que él cubre multitud de errores, multitud de pecados. O sea, Cristo no cubre una parte de ti, cubre todo. Cubre tu mayor error, él está cubierto por Él. Qué bueno que dice que él nos libra de todas nuestras angustias. Levanta tu mano así, dile gracias, Señor, porque tú me libras de todo. Aún de aquella cosa que tú desconoces. Hoy hay personas todavía lindas que están sin luz. Increíble, pero es los lugares que se llaman de que bolsillo, ¿no? Hemos aprendido muchísima terminología, hemos aprendido de bolsillo, hemos aprendido de el paro que entró en una de la subestación y se fue la luz, los anglares, y así un sinnúmero de cosas que acontecen en esa esfera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero hay todavía lugares sin luz. Y yo quiero hablar de eso. Pero quiero hablar de cristianos sin luz. Y es triste por demás. Porque mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. Yo creo que usted esté atento a esta palabra. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. La Nueva Traducción Viviente dice: a la gloria del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Diga conmigo: la luz brilla en la oscuridad. Y diga: y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz brilla en la oscuridad. Y yo quiero hablarte de esa ausencia de luz. Y si hay ausencia de luz, es porque hay rasgos de oscuridad en tu vida. Rasgos de oscuridad. Y más allá de la oscuridad, de la oscuridad de una ausencia de luz, esa, aquella oscuridad que sin darnos cuenta, la Biblia dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y separó las aguas de la tierra, separó la luz de las tinieblas. Y yo tengo que identificar en mi vida si hay áreas oscuras. ¿Cuáles son áreas oscuras? Y usted dirá: ¿cómo un cristiano puede ver área oscura? Judas nos puede hablar mucho de este principio. Porque, y esto traigo a colación, porque hay cristianos que tal vez dicen: ¿cómo es que el pastor, cómo es que el hermano que oró no pudo ver esta área oscura? Mire, Jesús no tenía unción, Él era la unción. Él era la unción. Él no tenía amor, Él es el amor. Es una fuente inagotable de amor. Y Judas caminó con Jesús 3 años, mirando milagros, mirando levantar a la hija de Jairo, sacar a Lázaro luego de 4 días. Vio a Jesús caminar sobre el agua, vio a Jesús dormir en una tormenta, vio a Jesús multiplicar los panes y los peces. Pero aún viendo todas las señales, había un área oscura en él. Y Satanás va a buscar esa área oscura en tu vida. Por eso que la Biblia dice: no dé lugar al diablo. ¿Y qué es lo que el enemigo anda buscando? Esa área oscura. Esa área oscura. Esa área oscura es donde él puede implantar sus mentiras para que tú no puedas vivir esa luz que debe existir en ti. Pablo dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, Él es esa luz. Que la Biblia dice que cuando la tierra, dice que el pueblo que andaba en tiniebla, una luz resplandeció. Había una oscuridad. ¿Por qué había oscuridad? Porque había 400 años de silencio de Dios. Y en esos 400 años el mundo estaba en un caos. Esa sociedad vivía en un caos de oscuridad. No era un caos de oscuridad por problemas económicos. El mayor caos no es lo económico, es el caos espiritual. Lo vemos en Haití. Usted sabe que Haití es el país más pobre en Latinoamérica, al lado de nosotros, al lado de Puerto Rico, al lado de República Dominicana. ¿Y qué hace que sea tan pobre? ¿Qué hace que nadie quiere meterle mano? Que aún las Naciones Unidas se reúnen para buscar la manera de enviar militares, de hacer algo. Pero ¿qué hay en Haití? Yo creo que esa oscuridad tiene que ver hacia dónde acudimos. A veces propagamos esa oscuridad que está, no sé si te acuerdas de una película de Marvel, de Spider-Man, de un Spider-Man, Peter Parker, caminaba lo más bien en la película de Spider-Man, y de repente se encontró con algo negro, como algo que se le pegó, y se convertía el uniforme de él, que era rojo, se convertía en oscuro. Y entonces él hacía cosas que no se supone que hiciera. Comenzaba a humillar a la novia, ¿cómo se llama ella? Mary Jane, santazo. Hoy estamos de Marvel. Hoy es domingo de película. Hoy no es familia, hoy es de película. Y ya, ¿sabe qué? Él hacía cosas que jamás pensó que quería hacer. Hizo mucho daño. Destruyó muchas personas. Inclusive,
quien se quedó después con el traje fue porque él le hizo daño, por la manera en cómo él le hablaba, por la manera en cómo él le habló, porque tenía un rasgo de oscuridad. Fue hasta el médico y decía, y cómo salía con el ruido de la campana, salía esa oscuridad. Yo creo que Dios quiere implantar su luz en ti para que esas áreas oscuras que no te permiten ver a Dios, que no te permiten, tal vez oscuridad es por una amargura que ha llevado por mucho tiempo, por un rencor, por un error que no ha podido superar en la vida, y sin darte cuenta esa área está oscura, se ha convertido en un bolsillo que por más que llegue la luz a tu vida, hay una parte que está oscura. Judas tenía una parte oscura. Miró a Jesús aún partir el pan, dar el vino. Y alguien nos pudiera preguntar, ¿cómo Jesús, que los demonios miraban a Jesús y le decían, ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Todavía, hijo del Altísimo, todavía no es tu tiempo. Y Jesús, Eduardo, ¿por qué no reprendió a Judas? Porque la Biblia dice que en aquel lugar Satanás entró en Judas. Pero ¿cómo entró? Había un área oscura. Satanás anda buscando esas áreas oscuras en tu vida para él entrar, para robarte el gozo, para robarte la vida. Esa parte oscura es la que sin darte cuenta autoalimenta con pensamiento de derrota, con pensamiento de dolor, quedándote en eso que viviste. ¿Te has visto que hay gente que le gusta maximizar su dolor? Tú les preguntas cómo está, bajan la cabeza y comienzan a llorar aquí. No ha sido fácil. Han sido, ¿y cuánto tiempo? Ya tengo 10 años en este problema. Y yo no quiero minimizar lo que tú pudiste vivir, pero ¿sabe qué? Llorando lo único que va a hacer es fundirte, no va a hacer nada. Ahora, caminando, aunque tengas que llorar y puedas sacudirte las lágrimas, y caminando, el más largo trayecto se da con un primer paso. Y llorando, quedándote en la casa, justificando, lo que va a proporcionar es una oscuridad en tu vida, que es donde el enemigo entra. Por eso que Pablo dice, no dé lugar al diablo. Y Jesús pudo haber reprendido a Judas ahí en el momento. ¿Por qué no lo reprendió? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a usted. ¿Por qué no reprendió a Judas? ¿No era más fácil decir, diablo, te ordeno que salga de Judas ahora? ¿Sabe por qué no podía? Porque cuando hay una área oscura en tu vida, solo tú eres responsable de decirle a Dios, quita esto. Solo tú y yo somos los responsables. Dios es un caballero. La Biblia dice en Juan 10:10 que vino el enemigo a matar, hurtar y destruir. El enemigo no vino a tocar tu puerta para entrar por una parte para dejarte igual. Vino a destruirte. Él destruye. Jesús es un caballero. Él toca la puerta y Él te dice, allá hay un área oscura, hay un bolsillo en tu vida. Tal vez ese bolsillo se provocó donde nosotros estábamos. Era como un bolsillo. Antes de María, a nosotros siempre se iba la luz, los vecinos del frente con luz. Con Ilma, con María duramos hasta 6 meses. Y luego que arreglaron esa luz, increíble, el día de Fiona, a las 3 horas a mí me llegó la luz. Increíble. Porque lo que era un bolsillo, parece que arreglaron, Jay, arreglaron el problema. Pero ¿cuántos de ustedes o nosotros? Porque esta palabra nada más no es para ti, también es para mí. Ahorita Ernesto decía en la X que nosotros estamos los domingos para recargar la batería de las personas, ¿no? Estamos para recargar la batería de todo. Porque todos nos acercamos en una semana que se puede convertir en un bolsillo en tu vida, en una oscuridad. En una oscuridad que sin darte cuenta, por ahí entra el enemigo. Jesús pudo haber reprendido al diablo. Es más, mire, hay gente, si la gente pudiera entender, y yo hablaba esto con Josué, y la hablaba con mi esposa, y me dio risa porque el pastor José Luis Navajo estuvo hablando el miércoles y él dijo esta palabra. Y yo le decía a mi esposa, amigo, yo le decía, mire, nosotros no nos podemos sorprender si alguien está en la iglesia y sigue atado. Que alguien esté atado no significa que no hay visión para libertar a una persona.
Porque Jesús pudo haber reprendido a Judas. Y no estoy hablando de Jesús Mulero, no estoy hablando de Jesús Hernández, de Jesús Cash Luna. Estoy hablando de Jesucristo. Estoy hablando del Creador. Jesús no reprendió a Judas. Eso es falta de poder en Jesús. ¿Perdió el poder Jesús? Pero ya él pudo haber reprendido a Judas. Ahora le voy a preguntar algo. El cielo, que es lo más idéntico a la iglesia, lo único que le falta a la iglesia es la autoridad, y esto decía abajo. ¿Quién era el pastor en el cielo? Dios. ¿Quién era el pastor en el cielo? Dios. ¿Y por qué Satanás dividió el cielo con una tercera parte de ángeles que se convirtieron en demonios? Por la autoridad de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Pero si tú eres el pastor, chico, ¿cómo tú vas a dejar que se te divida la iglesia? Que se te fue una tercera parte. Porque donde hay oscuridad, Dios puede libertar, Dios te puede llevar la luz. Pero tú tienes que hacer unas cosas. Hay gente como yo le estoy pidiendo ayer que cuando termine de los desganches vaya a casa. Hay una querella que yo puse por un desganche de un palo que está atrás, y lo he llamado hasta representante, amigo, he llamado a cuanta gente usted no se imagina, porque el de la vecina de al lado ya el palo está a mitad, se partió el de la vecina, y el cable está tirado en el patio, una señora mayor. Y esa querella ahí todos los días, Dios mío, un desganche, vengan, corran, vengan a esto. Esa es mi responsabilidad. Jay, que trabaja con Luma, Jay, yo no le puedo decir a él, si yo no le digo a él que haga el desganche, él no va a saber. Pues Dios sabe. Bartimeo, Jesús le dijo, ¿qué tú quieres? ¿Y qué le digo? Yo quiero devolver la vista. Yo tengo que expresarle a Dios lo que yo quiero. Si yo quiero vivir en oscuridad, voy a vivir en la oscuridad. Por eso es que la Biblia dice que la luz brilla en la oscuridad. ¿Por qué Judas vende a Jesús? ¿Por qué Judas planificó vender a Jesús? Había un área oscura en su vida. Había un bolsillo. Había luz alrededor. Pedro en un momento dado creó un bolsillo. Y le dijo a Jesús, no vaya a Jerusalén. Vino con el ay bendito. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pone la mirada en las cosas de Dios y no en la de los hombres? Había un bolsillo en Pedro, un área oscura. ¿Qué hizo Pedro? Luego de aquella encuentro con Jesús, luego de aquella pesca, Jesús le dice, Pedro, me amas 3 veces. Y a lo último le dice, apacienta mis ovejas. Luego de aquella confrontación de Jesús en aquel lugar, ya no había un área oscura en la vida de Pedro. Y ahora Pedro, en vez de negar a Maestro, cuando todos se reunieron y vieron las cosas que Pedro en el primer mensaje, más de 3,000 personas se convirtieron y comenzaron a idolatrar a Pedro. Y Pedro dice, no, la gloria es de aquel que llevaron a la cruz, porque ya no hay un área oscura en su vida. Mientras hayan bolsillos en tu vida de oscuridad, ese espacio, y yo no sé si tú has visto que hay gente que construye en casa donde no tienen que construir, y son tremenditos también, personas que se meten en una montaña y se apropian y construyen una casa ahí en esa montaña. Entonces, para llevarle luz ahí, eso es un proyecto también. Y a veces, dile al que está, donde estás construyendo tu vida. Tú no puedes esperar que Dios ponga su luz cuando tu construcción está fuera de Dios. ¿Cómo tú construyes? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cómo tú construyes tu vida? ¿Cómo tú construyes? ¿Cuáles las personas que tú escoges en la vida? ¿Cuáles son yo me reuní con un pelotero y él tenía un problema de situaciones de escoger la mujer, y era un lío lo que tenía. Y Dios me dio la sabiduría de hablarle en béisbol. Y yo le dije, brother, tú
en esos juegos grandes del día, cuando tú coges el bate, tú no te has visto a veces que tú le diste una bola que no debiste batearla. Y él ni sabía lo que yo le estaba hablando. Me dice, oye, es verdad, mano, a veces yo le doy hasta el riguayo, ¿para qué le batí esa bola, chico? Y ahí que se poncharon. Y yo, pues así es la vida. Se trata de escoger, tú escoges el lanzamiento, para poncharte o para botarla. Tú escoges. Entonces a veces escogemos una vida fuera de Dios y lo que hacemos es crear bolsillo en nuestra vida de oscuridad, de oscuridad. Hermano, nosotros podemos predicar aquí la palabra de Dios. Podemos predicar la palabra de Dios. Podemos cantar, podemos adorar a Dios. Pero si hay áreas oscuras en tu vida, hasta que tú no las lleves al Señor, siempre va a vivir en una esclavitud. Va a vivir en oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas nos hemos encontrado? Dicen, es que no soy libre, y oramos por la persona. Los otros días compartí en una iglesia de un pastor que cuando yo me convertí, yo lo buscaba a él y él me buscaba al principio, pero luego lo buscaba yo a él. Él era uno de los hermanos, no era pastor, éramos hermanos en Cristo. Pastor Jacobo Díaz. Y yo lo buscaba, le enseñaba a tocar güira, a hacer cosas. Y yo comencé desde temprano de una vez. Ya yo era el líder de evangelismo, era el director de la música. Y él estaba ahí. Y compartíamos y le decíamos, wow, ¿cómo te acuerdas? Y yo creo que también Elizabeth se va a acordar porque era parte de esa historia. Entonces, ¿tú te acuerdas? Que siempre había una persona que estaba endemoniada y un borrachito. Siempre. Entonces, ¿tú te acuerdas? Que se caía al piso, hacía mil moriquetas y eso en todo lo oculto era el Padre Nuestro de cada día. El mismo. Caía al suelo. Y tú. Sal. Y ya parecíamos los cazafantasmas. ¿Sabe qué? Esa mujer todavía atada al lesbianismo. ¿Sabe por qué nunca fue libre? Porque no se trata del predicador ni del que ora. Se trata de las personas. Yo tenía un perrito. A mí me prestaron no me lo prestaron. Me pidieron que cuidara porque esta persona se mudó a un apartamento y no le querían perro. Y él me dijo, tú me puedes cuidar el perro en lo que yo me mudo a la casa. En mi apartamento no me lo permiten. Y me llevo el perro de él, un chisu, mucho pelo, hermosísimo. Billy, se llamaba Billy, bonito, el pelo hacia abajo. Chiqui. Estos estaban chiquitos, mira, ¿se acuerda? Y Pastor Carlos, Chiqui estaba ahí. Y Chiqui tenía un pelo tan hermoso, pero eso era un lío. A Chiqui había que, Jay, bañarlo. Después pasarle blower. Yo no aprendí a pasarme blower a mí. Y yo a Chiqui le tenía que dar blower para darle forma al pelo. Yo te llamaba David, o David. Chico, este perro me está. Yo te voy a meter en asume. Porque este perro lo que come, tú no lo estás trayendo. Y yo te estoy cuidando un perro. Estoy dándote el blower, el mantenimiento. Pero este era increíble. Mira, Jay, yo lavaba el perro. Lo lavaba, le pasaba el blower. Y a los 5 minutos, cuando lo soltaba, después que duraba una. ¿Sabes lo que hacía el tipo? Se tiraba en el lodo, en el patio. Y se revolcaba en el lodo. Y se ensuciaba de nuevo. El problema era el que le daba el blower. No. ¿Cuál era el problema? El perro. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy en día? De personas atadas. Porque viven en oscuridad. Viven en oscuridad. Claro. Viven en oscuridad. Entonces viven en oscuridad y dice, yo quiero que Dios me bendiga. Dios no puede bendecir la oscuridad. Porque si bendice la oscuridad se va a propagar. Y lo que va a hacer es que se va a intensificar. Dios quiere que tu luz brille. La oscuridad no puede apagar tu luz. No permita que una situación en tu vida del pasado apague tu luz. No lo permita.
Sé honesta, sé honesto con Dios. Dile a Dios, esta área en mi vida está oscura. Está oscura. Esto está oscuro. Porque eso no se lo dicen a las personas. Las personas son expertos en decir, yo quiero que usted ore por mí y me liberte. ¿Quién es que liberta? Jesús. ¿Quién es que liberta? Jesús. Cada vida que entre por esa puerta tiene que experimentar libertad. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Porque tú y yo estamos aquí. Cuando nos vamos, esto es un simple local de cuatro paredes. ¿Cuánto dicen amén? Pero, papá, ¿qué es lo que hace Luz? Que las personas sigan viviendo atado al pasado. Los porcillos que tienen. Oscuridad. Oscuridad. Judas, Jesús no lo reprendió. ¿Para qué voy a reprender algo que ya tiene un bolsillo de oscuridad? Es imposible. Cuando alguien está empeñado a hacer lo incorrecto, lo va a hacer por más que tú se lo digas. Y cuando tú le dices no lo hagas, y lo hacen como quieras. Pedro, un bolsillo de oscuridad. Los hijos de Seba, había un bolsillo de oscuridad. Conocían de Pablo, conocían de Jesús, pero lo conocían de oída. Dios quiere que este 2022 tú no esperes que termine para entregarle al Señor esa área de tu vida, ese bolsillo que está ahí, que es el que el enemigo utiliza para poner su mentira, para poner sus medias verdades. Siempre he dicho que los secretos lastiman muchas veces más que una verdad. Y a veces ese secreto que tú guardas de aquellas cosas que tú viviste pero no las quieres decir, se convierte en una oscuridad en ese bolsillo. Y tienes que llamar ayer a un desganche, porque para resolver eso hay que hacer un desganche, hay que hacer esto, hay que traer cable, hay que traerle el cable nuevo por otro lado, porque estás en un bolsillo. Y te va a llegar la luz en todos lados menos en tu vida. Y tú vas a estar en la iglesia y todo el mundo pompeado, gozándose, y tú vas a estar apagado como con una luz oscura, en oscuridad. En la iglesia donde yo me congregaba, en Dorado, Guarico, dando a pie, Dios me puso a congregarme en Dorado, caminando en Pon, todos los cultos. Imagínese usted, ya el que me llevaba me miraba tan mal a veces, santazo, pero a mí no me importaba, iba porque Dios me llevaba. Sí, los primeros días me llevaba bien contento. Después decía, miraba el reloj, de Guarico a Puerto Nuevo. Y había uno que siempre lo único que miraba era demonio. Siempre, hermano. Bueno, una vez agarró a mi esposa y le dijo que tenía unos montritos, y era por uno arete que tenía. Y yo, wow. Y ese muchacho lo único que veía era demonio. Él iba a la iglesia a ver demonio. ¿Sabe que ese muchacho se apartó y se convirtió en uno de los brujos en Manatí? Gracias a Dios ya es libre. No sé ahora si volvió. Esperen al Señor, porque después prediqué en la iglesia, el reconciliado, que haya cambiado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que busca, halla. Y si tú viniste a buscar a Dios, va a encontrar a Dios. Pero si viniste a buscar oscuridad, vas a encontrar oscuridad. ¿Usted cree que el enemigo no está operando en los aires mientras usted y yo estamos aquí? Mientras yo predico, él opera en los aires. No él, porque él no es omnisciente, no omnipresente. Envía demonios. Y los demonios lo único que hacen es se sujetan a donde hay oscuridad. Si en tu vida hay un área oscura, por ahí entra. Por ahí entra. Si en tu vida hay algo, problema de lujuria, esa parte es por donde el enemigo entra. Por eso es que Pablo dice que no andemos no con aquellas personas que están en el mundo en esa condición, sino en aquellos que llamándose cristianos todavía viven en esa conducta. Dios dice, mi luz en ti nadie la podrá apagar. Dile a la persona que está detrás de ti,
No deje que tu luz se apague. Dile, no deje que la oscuridad apague tu luz. Esa oscuridad no podrá apagar. Esa oscuridad no podrá apagarla, no podrá apagarla, no podrá apagarla, no podrá apagarla, no podrá apagarla. Anímate, aplaude, levanta tu mano, dile al Señor, aquí hay un bolsillo, aquí hay un bolsillo, aquí hay un bolsillo en mi mente hay una mentira del enemigo que me dice que no puedo ser libre, que no me puedo levantar, que no puedo cambiar, que no puedo ser transformada, que no puedo tener una relación estable. ¿Sabe cuántas personas dicen? Yo no puedo tener una relación estable porque todos los hombres son iguales. Ah, pues te casaste con un chino. Bueno, nada más los chinos que son iguales. No todos los hombres son iguales. No todos. A mí me... ¿Tú eres dominicano? Sí. ¿Y tú viniste en Yola? No, no todos los dominicanos venimos en Yola. No, venimos en un avión. Pero es que tú eres blanquito. No, no todos los dominicanos son... moreno, negro. Lo generalizamos todo. El Señor dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué pasa en ese corazón? Hay área oscura, hermano. Miren, en esa área oscura, por eso que Jesús le, ¿qué le dijo Jesús a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo. Jay, ¿no era más fácil reprender a Judas? ¿No era más fácil reprender al diablo en el cielo y no dejar que divida una tercera parte? O más allá. El jardín del Edén. ¿Dónde hay más unción? ¿Aquí o en el jardín del Edén? El jardín del Edén. Es tan terrible que hasta lo cerraron. Porque lo que había ahí era, no era Dios a través del pastor Carlos hablándote por la palabra, a través de Silvia cantando, no, era Dios person to person hablando con Adán. Adán, ¿qué lo, con qué lo cuando? Dime, mi hermano, ¿qué lo qué? Y Adán aquí jugando un poquito con la vaca. Tuve, era una conversación amena lo que tenían. ¿Y quién estaba moviéndose por ahí? ¿Quién? Pero entonces yo me pregunto, pero Dios, si tú eres el que tiene la unción, tú tienes el poder, ¿por qué la serpiente tenía a Satanás adentro? Donde hay un área oscura, siempre tiene acceso al enemigo. Por eso Dios separó la tiniebla de la luz. Póngase de pie. Hoy Dios quiere separar esas áreas oscuras de tu vida. Hoy Dios quiere separar esa área oscura. Hoy Dios quiere separar esa área.